tipo de cancelación de ninguna institución, que quede claro. Claro que casualmente sí. El lunes me voy a reunir con él, porque todo eso, antes de hablar contigo, tenía pendiente aclararlo con él el lunes, porque estoy en Santo Domingo en un taller hoy y mañana, el viernes día de fiesta, pero el lunes me voy a reunir con él, porque no era la primera persona que él le dice que las cancelaciones vienen de la gobernadora. Wow. Yo no tengo absolutamente nada que ver con eso, pero sí esta situación se va a aclarar, porque yo no estoy de acuerdo que un empleado de 60 y pico de años y con 25 o 30 años de servicio sea cancelado. Mira. Porque le estamos quitando el pan de la comida diaria a una persona que ya no está en las posibilidades ni en las condiciones de mantenerse. Y que ha dado parte de su vida a una institución. Claro. En este caso, mire, tú ahora tú me dices gente que llegaron 4 años, 5. No, hay gente que está en cobra. El PRM tiene derecho a que también somos todos dominicanos. Claro, y que también los del PRM entren a trabajar en su gobierno. Eso es verdad. Eso... Pero hay que respetar a aquellas personas mayores que tienen muchos años de servicio, no deben tocarse. Oiga esto, gobernadora, usted que es una persona humana que ha demostrado a este pueblo y a esta provincia, al país, por eso es una de las gobernadoras, para mí la gobernadora mejor valorada que hay en este país. Este señor se llama Eusebio Antonio Durán y empezó a trabajar en el gobierno de, del 1996, creo que estaba Leonel Fernández. No, gana no 10 mil pesos en mecánica, es mecánico, se enfermó. Porque estaba encargado del departamento de gasoil. Parece que han ido allá a querer que le venden gasoil a la gente y él le puso pero, le dijo que no podía, sin autorizaciones directas firmadas, él no podía dar gasoil. El asunto es que se enfermó en ese departamento, estuvo en licencia médica, hubo que hacer un cateterismo y cuando regresa después de la licencia médica lo que encuentra es una cancelación en vez de prepararle su pensión para que ese señor salga de ahí con 8 mil pesos, que es lo que le dan de pensión, lo que le van a pagar si le pagan. Y no cancelarlo de esa manera. Pero el jefe de él, que creo que es de Senoví o de La Guayo, tiene más de 30 años y se le murió su esposa hace unas cuantas semanas, según me enteré, tenía sufriendo de diabetes y le amputaron primero una pierna y luego murió. Y cuando regresa al trabajo, con más de 30 años haciéndolo ahí, trabajando, cumpliendo, no cobrando sin trabajar, lo que se encuentra es con una cancelación y se le dice que la gobernadora, a los cuales yo enfrenté y le dije, mire, eso es una especulación que usted está haciendo. No, que me lo dijeron y vinieron donde mí porque saben la relación que tenemos usted y yo y que la gente cree no, que somos hermanos. Y yo le dije, pues mire, eso es mentira. La gobernadora no tiene ni interviene en nada de eso. Es al contrario, la gobernadora es la que le está buscando soluciones a todos los problemas en esta provincia y no es posible que se esté diciendo, por la gran popularidad que ella tiene y porque ha asumido el liderazgo político en esta provincia, querer dañar su imagen, diciéndole a los infelices que están cancelando que ella es la autora de esto. Qué bueno que usted me llamara y que aclaráramos esa situación. Si tiene algo más que agregar, señora, no sabía que no, estaba en la capital. Lo que te quiero agregar, que lo que el señor te dijo es cierto. Porque antes de yo comunicarme contigo, ya me había enterado que estaban diciendo que era yo la que estaba recomendando las cancelaciones. Lo que él te dijo es cierto. El lunes yo voy para esa institución a ver cuándo yo mandé a cancelar a alguien, mucho menos persona con esa edad y con tanto tiempo de servicio. Te voy a agradecer que me dé el nombre de cada uno de ellos, el tiempo de servicio, para yo gestionar que eso no quede con efecto. También cancelaron a una señora que tiene 17 años, que es del MAP, Ministerio de Administración Pública, que además es licenciada en comunicación, pertenece al Colegio Dominicano de Periodistas. Ese caso lo tiene Olmedo. Por medio de esa muchacha fue que yo me enteré que él le dijo a ella que era la gobernadora que estaba mandando a cancelar. No sabía que ella te había dicho eso. Sí, Germania, por medio de esa comunicadora fue que yo me enteré y por eso voy a ir el lunes allá a la institución. Y ya el Colegio Dominicano de Periodistas le pasó el caso a Olmedo Cava, dijo que lo iba a resolver, no se ha resuelto, y a Franklin Romero. No quisimos tratar solo a usted por la condición que usted tiene de salud, pero ya yo veo que usted está en la capital, no, y que está ya integrada a los trabajos. Sí. Y qué mal me siento que usted no va a estar hoy en un evento que tiene el Colegio de Periodistas, que se va a premiar el mérito periodístico en la universidad, sí, hoy a las 6. Eso me sentí muy mal porque no voy a poder estar presente, pero por lo menos mi representante como relacionadora pública, Denny Hernández,
va a estar ahí, que es como si yo estuviera. Así mismo, pues que la pase bien y que siga mejorando su salud. Ok, muchísimas para que gracias, sí. Mario, por todas sus atenciones. Gracias a usted por llamarme, que Dios le bendiga y mucho. Y al pueblo que cuente conmigo, que las cosas que están mal hechas yo no las apoyo. Eso lo sabemos, que Dios le bendiga mucho. Gracias por llamar. Gracias. Ok, ok. Bien, la gobernadora ahí. Mira, yo no invento, aquí no se inventa en este programa, Atención, aquí no se inventa, aquí decimos las cosas. Ella, yo no sabía que ella tenía la información de que estaban diciendo que ella era la que estaba mandando a cancelar gente. Mírenlo ahí. Qué bueno que ella me llamara para aclarar esa situación.